Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo video tutorial de rinoceros al alcance de todos. Y bueno, continuamos con el modelado de nuestro anillo, eh, producto de una pregunta que realizaron en uno de los grupos de rinoceros. Bien, entonces eh, estamos tratando de acercarnos un poco a lo que viene siendo esta, esta geometría. Bien, lo que voy a realizar inicialmente es explicarle una, co una, una cosa sencilla. Recuerdan que antes de dar el comando tubería, yo di clic en grabar historial, que para el caso inglés es Record History. Miren lo que sucede cuando manipulo los puntos de control. Lo que hace es el pipe reconstruirse y deformarse de la misma manera que se forma la curva que tengo. Bien. Esta, esta superficie la voy a eliminar inicialmente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar... Bueno, es que me toca realizar bastantes, bastantes cosas para que usted lo entiendan, Acabo de mover estos dos puntos de control. Voy a hacer el pipe o la tubería un poco más pequeña. Lo voy a dejar en tamaño de 1. ¿Ven? Y ya lo tendría así bien después modelamos los puntos de control y miramos que qué podemos generar y que podemos modificar de esta manera esta superficie que tengo acá o polisuperficie mejor porque el programa me lo dice voy a ir a rotarla de aquí hasta acá pero miren lo que me dice dice copiar le voy a dar clic sí para qué para que me haga esto no es lo mismo lo que acabo de realizar a un reflejar bien es muy 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 diferente si vamos a transformar reflejar miren lo que sucede es muy muy diferente sí ahí ya lo podemos ver entonces bueno eh, hagamos una cosa, eh, para que podamos seguir trabajando con lo que viene siendo la modificación de puntos, cojamos esta curva y que sea esa la que rotamos copiándola. Así. Y vamos a realizar de nuevo la tubería. Recuerden que estamos en este momento con valor de 1. Entonces aquí... Eh, déjenme trato una cosa mm, ya eh, me falta un pequeño detalle selecciono grabar historial y ahora sí tubería o si no al modificar no si muevo esto obviamente listo se tiene que mover la tubería entonces voy a moverlo más y ya podemos ver que nos estamos acercando un poco a lo que viene siendo este tema del, del cruce ahí de los dos de los hilos. Bien, ¿qué me falta? Me falta moverme un poquito más, y les voy a hacer la siguiente eh, idea para que me entiendan. Miren en mi vista superior que si yo trazo una línea. De aquí hacia acá, los ejes de esas formas que estoy realizando en el momento no se cruzan, no son las, son las mismas, y me va a crear un problema después cuando yo trate de acercarme a esta parte de acá. Porque miren, miren, esta, esta forma de aquí, esto tiene como un quiebre acá, y eso me toca hacerlo también. Me toca pensar, ir pensando también en eso. Entonces, eh, hagámoslo esta curva que tengo acá como les digo tengo puntos de control y al coger esos puntos de control lo que hago es modificar toda la 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 geometría bien entonces lo que yo puedo hacer es coger esos puntos de control y miren que con esa línea guía que tengo ya se van a acoplar muchísimo más esas cosas que tengo ahí. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer? Miren este punto que tengo acá, lo voy a mover un poco hacia acá. Uno. Uno. Y ya se va ajustando. Bien, así mismo puedo hacer con estas. Bien, ojo con los puntos de control. El trabajo de puntos de control es fundamental. En esta parte, bien, por ejemplo, aquí ya se me cruza. Ahí ya empiezo a tener un problema. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es empezar a mirar cuál es la distancia que más les sirve. Yo acabé de colocar punto 2, se siguen cruzando. Coloquemosle punto 1 a ver qué sucede. Ya se ve un poquito más y ya, como que muy poco se intersecta. Igual acá, por ejemplo. Entonces aquí puedo coger esta. Y se empieza a intersectar mucho. Punto 1. Bien. Y aquí. Punto 1. Entonces ya empieza a cambiar un poco. Y aquí también me toca hacer el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tratando de separar esta parte de acá porque no se va a ver real eh, cuando yo eh, más adelante coja esa polisuperficie y la quiera deformar de tal manera que se acople un poco más a toda la geometría. Entonces, ya teniendo esto aquí, déjenme ver si se va acomodando un poco. Eh, ¿Qué tengo que hacer ahora? Aquí, esta curva. Mm -hmm. Permítanme, quiero ver una cosa. Ok, sí, sí, sí. No la embarré. Mm -hmm. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente: hay una herramienta muy buena que. Mm, Déjenmela buscar. Uh, aquí. Alinear y distribuir. Mírenme esta herramienta. Muy poco la ha usado. Muy, muy poco. Bien. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Esta línea que tengo acá. Voy a seleccionar. Permítanme. Estos puntos de control. Y le voy a dar clic en... Alinear centros horizontales, entonces ahí lo que me realiza es todos los puntos de control que seleccioné moverme los de la misma manera. Entonces, si por ejemplo ustedes lo quieren hacer con este también, inclusive miren lo que hace, todos están ahora a la misma altura, todos, absolutamente todos. Bien, pero bueno, aquí no, no se modificó el, la tubería. Record history, tubería. Muy bien. Ahora selecciono la curva. Selecciono esto acá. Y miren que me queda muchísimo mejor. De hecho, creería que me queda tocándose esas dos. Esas dos. Esas dos que? Esas dos polisuperficies. Mientras que aquí ustedes venía y hay un descuadre. Entonces, para que no suceda eso, lo pueden hacer también en la otra parte sin problema. Entonces, repito el comando, selecciono aquí, me voy aquí ahora y lo bajo hasta donde yo desee. Y ahora, acá selecciono aquí, alineo y los dejo acá. Y ya se redistribuye absolutamente todo ese tema. Bien, entonces, como les digo, es bastante sencillo realizarlo así. Y lo siguiente es empezar a mover estos puntos de control de tal manera que trate de intersectarse por acá. Ahora aquí en esta parte me toca buscar esta parte de acá. Yo creo que se intersectan bastante entre las dos. Entonces ahí sí me toca moverlos un poco más. Estos puntos de control. poco más bien entonces hasta ahí vamos bien con este tema del de nudo hasta ahí ya completaríamos como les digo el tema del nudo ustedes pueden como les digo como quieran llegar y modificar las eh, los puntos de control si quieren eh, esta distancia un poco más grande un poco más corta ya depende de ustedes. O sea, es netamente trabajo de ustedes empezar a, la, a trabajar con el tema de los, de los puntos de control. Bien. Pero bueno, este video ya lo dejaría hasta acá. Como siempre les hago la invitación de que se suscriban al canal en YouTube para que estén atentos a todos los tutoriales que se vienen. Vienen nuevas cosas con Rino 7, con plugins, eh, la página del de blog la página de misterreino3d.com, el Twitter, los grupos en Facebook y el fanpage, y bueno, que estén atentos a todos estos tutoriales. Espero les haya gustado, gracias.